Buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de Vida Estudiantil, y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, el día de hoy o durante esta semana hemos realizado actividades para conmemorar el 8M, Día Internacional de las Mujeres. Y hemos conversado sobre la participación de las mujeres en distintas áreas de la sociedad. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes esta charla, el papel de las mujeres en el cuidado del medio ambiente. Antes de iniciar, les voy a contar cuál es la dinámica. Durante el espacio del día de hoy, hemos habilitado el chat de este evento para que ustedes nos puedan hacer por ese medio sus preguntas y consultas. De igual forma, comentarles que el día de hoy tenemos varias personas expositoras. Vamos a tener en primer lugar un espacio para conversar sobre este tema y posteriormente pasaremos a realizar el foro. Por eso les recordamos que pueden activar la lista de galería y así ver a todas las personas participantes. Muy bien, ahora sí, iniciamos con nuestra primera expositora, nuestra expositora principal. Ella es doña Eugenia Rodríguez Ugalde. Doña Eugenia es activista en temas relacionados con la educación ambiental y la resiliencia. Es profesional con formación académica en el campo de la logoterapia, psicología, psicopedagogía, administración educativa y educación infantil, con más de 30 años de experiencia de docente universitaria y de investigación. También es consultora nacional e internacional en temas educativos de desarrollo humano y educación ambiental, fundadora del Instituto Víctor Frank de Costa Rica, investigadora en organismos educativos internacionales y actualmente se desempeña como vicerrectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria en la Universidad Castro Carazo. Doña Eugenia disfruta la naturaleza, la lectura, el canto y la cocina fusión. Doña Eugenia, bienvenida. Es un gusto contar con su compañía el día de hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio tan importante en que nos estamos reuniendo para analizar el tema relacionado con el cuidado del ambiente. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Le cedo el espacio, doña Eugenia, para que pueda iniciar. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a hablar de la temática que nos corresponde, que tiene que ver con las mujeres, el cuidado del ambiente. Y esta temática es sumamente importante porque al estar todos ocupando este espacio común, este hogar común que es nuestro planeta, pues debemos realmente enfocarnos en el cuidado del mismo y las familias, todas las personas, somos responsables de esto, ¿verdad? Entonces, hoy en particular queremos analizar este papel o este rol que jugamos las mujeres en el cuidado del ambiente y cómo podemos protegerlo. Si bien es cierto lo que vamos a hablar aquí va dirigido a cualquier persona, hoy vamos a hacer este homenaje a mujeres que han dejado su huella en el cuidado del ambiente, a mujeres con una gran conciencia ecológica y ambiental. En el transcurso de la actividad vamos a tener la oportunidad de conocer a algunas personas que nos visitan hoy y que tienen proyectos súper interesantes en diversos lugares del país, y más adelante vamos a tener la oportunidad de conversar con ellas. Antes de esto, vamos entonces a hacer como el repaso de algunos conceptos y por qué es tan importante este tema. Cuando hablamos del cuidado que tienen las mujeres del ambiente, esto nos remite a lo que es el ecofeminismo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre esta temática.
El ecofeminismo surgió a finales de los años 70 y se conformó por el movimiento feminista que buscaba la equidad de género y el movimiento ecologista. Entonces, el movimiento feminista se preguntó, bueno, nosotros estamos haciendo toda la lucha por los derechos de las mujeres, pero ¿y si seguimos deteriorando el planeta? Estamos haciendo una lucha en vano. Unamos fuerzas y luchemos por todos estos derechos que tenemos las mujeres y además busquemos cómo cuidar, cómo proteger el ambiente. Este movimiento feminista que combinó lo ecológico con este cuidado, digamos, de los derechos de las mujeres, empezó evidenciando la explotación de la naturaleza y al mismo tiempo la explotación de la mujer. Hemos visto que con la era industrial cada vez más se deteriora el ambiente, se extraen recursos hasta llegar a explotar las tierras, ¿verdad? A desgastarlas y entonces de ahí la importancia de cuidar la naturaleza. El ecofeminismo también enfatiza en todo el rol o el aporte que tenemos las mujeres en la conservación del planeta. Y entonces nos quiere visualizar como protagonistas en el cambio ecológico, que es lo que hoy vamos a estar conversando. Decíamos que entonces el ecofeminismo surge como una oposición a toda la explotación que existe de la naturaleza. También se ha opuesto a lo que es la estructura dominante económica, que sabemos que es el capitalismo, ¿verdad? Donde nos incentivan a consumir, consumir, consumir diariamente, sin tener plena conciencia de si lo que estamos consumiendo es lo que verdaderamente necesitamos o realmente estamos satisfaciendo necesidades que nos han creado. Y a la vez, el ecofeminismo también se opone a las estructuras dominantes patriarcales de la sociedad. Entonces, al surgir todo este movimiento feminista que busca pues, el equilibrio ecológico, se quiere centrar en darle una mayor relevancia al rol y al bienestar femenino y al aporte de la mujer en el cuidado del ambiente. ¿Recuerdan a Malala Yousafzai, que fue Premio Nobel de la Paz y que actualmente sigue siendo mensajera de la paz en la ONU? Que ella luchó por la igualdad con respecto a al sistema educativo de las mujeres en su localidad, por así decirlo, en su contexto. Y ella afirmó que la humanidad en su totalidad no puede avanzar si la mitad no tiene las mismas oportunidades. Estamos hablando de que la población femenina es aproximadamente la mitad de la población. Entonces, tenemos derecho a tener la misma igualdad de oportunidades. Veamos cómo está distribuido en el 2023 la población mundial. Hay un 50.5% de la población masculina y un 49.5% de la población femenina. O sea, realmente la diferencia es poca y nos constituimos en la mitad de la población mundial. De ahí la importancia de enfatizar en los derechos de las mujeres y que tengamos esa igualdad en las condiciones para podernos desarrollar al máximo, desarrollar nuestro potencial. Bueno, entonces hemos visto cómo las mujeres han tenido una desigualdad en cuanto a las oportunidades en la educación. Pues también en el campo laboral y en otras áreas, ¿verdad? Hemos sentido la desigualdad en roles de cuidado, pero vamos a hablar específicamente en cuanto a las mujeres y la educación. Estos datos los provee la UNESCO, son datos totalmente actualizados. Y vean lo que dice la UNESCO. 132 millones de niñas en la actualidad no están escolarizadas. Solo el 1% de la población en pobreza extrema
logra finalizar la educación media, es decir, la secundaria, solo el 1%, ¿verdad? Y de los 750 millones de personas que no saben leer en el mundo, 500 millones son mujeres. Entonces aquí, con estas cifras, claramente podemos ver una brecha de desigualdad enorme por la que todas las personas estamos llamadas a luchar. Estamos llamadas realmente a hacer un esfuerzo porque las mujeres tengamos esas oportunidades de desarrollo y en nuestro contexto, en nuestra localidad, en nuestro país, con más razón. Siempre pensando en las mujeres y la educación, vemos que hay condiciones de género que afectan esas trayectorias educativas de las mujeres en general. Aquí la UNICEF nos revela datos relacionados con estas condicionantes de género en la población adolescente y nos dice que con estas condicionantes las mujeres adolescentes tienen una gran dificultad para accesar al sistema educativo en ese periodo de su desarrollo. ¿Cuáles son estas condicionantes? La ubicación. Hay regiones en las que no contamos con la posibilidad de tener acceso a la educación. Los ingresos, ¿verdad? Sabemos que entre más limitados sean los ingresos, pues más dificultades tendrán las personas de ingresar y mantenerse en el sistema educativo. Y claramente hay una gran disparidad en los ingresos por género, ¿verdad? Entonces, esto afecta directamente el sistema educativo. También las condiciones étnicas, hay desigualdades que tienen que ver con temas relacionados con las condiciones étnicas. Otras condicionantes también que afectan esas trayectorias educativas de las mujeres adolescentes, y por supuesto que esto se lleva a edades posteriores, son la fecundidad, ¿verdad? Que tiene que ver con una deficiente educación sexual. Y entonces la tasa, digamos, de nacimientos de mujeres adolescentes realmente se ha ido elevando. Otra condicionante son las estudiantes embarazadas, madres y en matrimonio infantil o unión temprana, ¿verdad? Estas relaciones impropias que se dan en algunos contextos siguen siendo un condicionante, digamos, para que las mujeres a partir de la adolescencia no puedan acceder a la educación. Y también los efectos de la persistencia de prejuicios discriminatorios de género. Esto está muy marcado en unos contextos más que en otros. Entonces, vemos que todo este caminar que las mujeres deberían tener una vía libre para su propio desarrollo, para poder ingresar y tener oportunidades educativas cada vez mayores, se ve limitado por temas de género que no solamente se dan en nuestro contexto, sino que también se dan en otro montón de contextos. Y ahí es donde tenemos luchas. Continuando con esto, siempre hablando de la educación femenina en cifras mundiales, el 30% de las personas investigadoras son mujeres. Las mujeres constituyen el mayor porcentaje de personas graduadas en pregrado y en grado, es decir, en carreras técnicas, en bachillerato y hasta licenciatura. Pero no es así en posgrado, ¿verdad? Las mujeres graduadas en posgrado constituyen un 44%. En el sector educativo, cuando las mujeres ya ingresan a laborar, están sobrerepresentadas. Aproximadamente un 70% del personal docente a nivel mundial está constituido por mujeres. De las graduadas en las áreas de STEM, que se refiere a ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, solo el 25% corresponde a la población femenina. Entonces, con estas breves cifras e información, quedamos en claridad total de que no hay una igualdad y que tenemos que hacer la lucha porque esto todavía no se ha logrado y hay mucho por hacer. Entonces, si decimos que el ecofeminismo tiene que ver con
los derechos de las mujeres, con empoderar a las mujeres para alcanzar su desarrollo personal y social y comunitario, y además cuidar el ambiente, la educación es parte esencial de ese empoderamiento femenino. Entonces, decíamos que del ecofeminismo su objetivo primordial es alcanzar la sostenibilidad de toda forma de vida en el planeta y además el bienestar y equidad de las mujeres, que es el tema que hablamos anteriormente. Entonces, este movimiento ecofeminista que decíamos que surgió en los años 70 busca romper con todos los estereotipos de género que haya y, por supuesto, también aportar al cuidado del planeta. El movimiento ecofeminista entonces une esa conciencia ecológica que todas las personas habitantes del planeta debemos desarrollar con ese empoderamiento femenino para desarrollarse personal, social y ambientalmente. Y bueno, yo les decía al inicio que cuando surgió el movimiento ecofeminista decía, bueno, es que hay una gran crisis ambiental que puede acabar con la humanidad. Entonces nosotros estamos luchando por los derechos de las mujeres, pero ¿y qué estamos haciendo por el ambiente? Entonces la crisis ambiental se volvió un punto esencial en el tema de la agenda, digamos, del movimiento ecofeminista. Entonces, si nosotros analizamos cuál ha sido la contribución o el papel de las mujeres en el cuidado del ambiente, podemos destacar algunos procesos y pueden haber otro montón que no vamos a mencionar acá, pero que podemos decir que se han convertido en elementos esenciales para este cuidado del ambiente en nuestro planeta. Entonces, la contribución ecológica de las mujeres en la familia, a lo interno de la familia, se da principalmente porque las mujeres, por el rol histórico y social, ¿verdad?, que hemos asumido, siempre hemos estado como al tanto del bienestar de las familias y eso es parte, digamos, del equilibrio ecológico. Por otro lado, las mujeres han tenido una gran sensibilidad para todo lo que tiene que ver con la reutilización de los recursos, no solo los que se tienen a lo interno de la familia, sino también a nivel comunitario y demás. Y hay un papel muy importante que han jugado las mujeres, digamos, con respecto al ambiente, y es que básicamente han desarrollado los hábitos amigables con el ambiente en sus familias, ¿verdad? Entonces, vamos a ejemplarizarlo, ¿verdad? O ejemplificarlo con una situación cotidiana. Cuando alguno de los hijos o su pareja se está lavando los dientes y deja la llave del tubo abierta, ¿verdad? Usualmente una como mujer le dice, cuide el recurso del agua, mire que esto es vital para la vida, cierre la llave, no se cepille los dientes mientras tiene la llave abierta, esto solamente utilícelo para enjuagarse, ¿verdad? Un ejemplo de la vida cotidiana. O por ejemplo, cuando ya alguna olla no le sirve, entonces siempre anda buscando otro uso para darle a esta olla que no le sirve o a esta silla que ya no sirve, buscarle otras alternativas para reutilizarlo. Entonces, estos son hábitos ecoamigables que hacen que en las familias se vaya desarrollando cada vez más y más esa conciencia ecológica. Ahora vamos a hablar de la contribución ecológica de las mujeres en la comunidad. Bueno, justamente como las mujeres siempre han estado cerca de sus familias y tienen ese rol de cuidado tan, tan arraigado, entonces se han abocado al cuidado del ambiente. Y esto implica la reforestación, el embellecer los lugares, el hacer que sean limpios, seguros, ¿verdad? Entonces, se le ha enfocado mucho a la mujer en el desarrollo sostenible comunitario y vemos cómo muchas mujeres han ejercido este rol de lideresas en sus comunidades, proponiendo este tipo de proyectos para el cuidado ambiental.
y así han logrado la conservación de los recursos naturales. No solo los han conservado, sino que también lo que está alrededor han buscado la forma de aprovecharlo al máximo, reutilizarlo. Y por supuesto que también las mujeres han tenido un importante papel en todo lo que se relaciona con educación ambiental. Justamente como decíamos, no solo al interno de la familia, sino a nivel comunitario. Por otro lado, también podemos hablar de la contribución ecológica de las mujeres al planeta, ¿verdad? Y entonces podemos ver que a través de la sensibilidad femenina se tiene como una mayor apertura a establecer conexiones con las personas. Y esto también con el ambiente, ¿verdad? Entonces estamos como muy pendientes de todo lo que nos rodea y cómo mejorar la vida de las personas y del ambiente. Esto permite un desarrollo de la conciencia ecológica, que es lo que queremos para todas las personas que habitamos el planeta, ¿verdad? Y cuando decimos ser habitantes del planeta, es muy diferente ser turista en el planeta, ¿verdad? Una persona turista es una persona que pasa y visita un lugar y no siente ese lugar como algo propio, y entonces quizá no hace el mejor manejo de los desechos, de la basura o cuidar el lugar, digamos, en el que está porque se siente turista. Una persona que habita en un lugar es una persona que cuida con gran esmero ese lugar, ¿verdad? Que trata de buscar que esté de la mejor forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser habitantes de nuestro planeta, de cuidar el planeta que habitamos, esto tiene que ver totalmente o estar vinculado totalmente con esta conciencia ecológica de la que estamos hablando. Y ahí es donde las mujeres hemos tenido un importante papel en crear una mayor conciencia ecológica y en buscar ser habitantes de nuestro planeta. Y para dar espacio a las otras personas, quiero cerrar mi participación contándoles ¿qué hacemos desde la Universidad Castro Carazo? En la Universidad Castro Carazo tenemos una iniciativa que llamamos Proyecto Planeta. En este momento el Proyecto Planeta está liderado por Némesis Barrantes, que ustedes la ven acá en las fotos con la camiseta blanca y que ha sido una de las personas que nos ha enlazado con quienes hoy están participando aquí en la actividad. Este proyecto Planeta justamente busca desarrollar la conciencia ecológica de las personas que están unidas a la Universidad Castro Carazo, a la comunidad educativa Castro Carazo, ya sea personal docente o administrativo, estudiantes, personas egresadas, personas allegadas a las familias de quienes han estudiado en la Castro Carazo. Y algunas de las cosas que hemos hecho a través del proyecto Planeta están relacionadas con sembrar, con reforestar, con cuidar el planeta. Aquí estas fotos fueron tomadas en el Refugio de Vida Silvestre de la Universidad. Es una reserva privada de 1,440 hectáreas que se llama La Marta. Y entonces acá hemos hecho varias actividades de voluntariado que han sido bien exitosas, donde se han involucrado una serie de personas para hacer actividades relacionadas con la conciencia ecológica. Como podemos ver acá, esta fue una de las de los días en los que asistimos a la Marta y contamos con una participación muy nutrida en actividades que tenían que ver con reforestación. Entonces, desde donde estemos, preguntémonos como mujeres, ¿cuál es nuestra contribución que podemos dar al planeta? ¿Qué podemos hacer para ser nosotras habitantes de ese planeta y que nuestras familias o nuestras personas allegadas también lo sean? ¿Qué podemos hacer para desarrollar esa conciencia planetaria, esa conciencia ecológica que nos permita cuidar el planeta de la mejor forma? Muchísimas gracias. Gracias, doña Eugenia, por compartirnos en este espacio. Recordarles a las personas que nos acompañan
que hemos habilitado el espacio del chat para que nos puedan compartir sus comentarios o preguntas y nosotras estaremos dando respuesta al ir finalizando la charla. Muy bien, para continuar, les quiero presentar a las mujeres que nos acompañan el día de hoy y con las que vamos a estar conversando un poquito sobre su rol, su papel en el cuidado del ambiente, sus vivencias y experiencias en el trabajo que realizan en distintas zonas con distintos proyectos. Muy bien, entonces les quiero presentar a Laura Alfaro González. Laura es de la Fundación Abuela Ecológica y es delegada del Foro Nacional de Mujeres Rurales. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Cindy, y un placer, de verdad. Gracias por el espacio. Con mucho gusto. También nos acompaña Gabriela Álvarez Serrano. Gabriela es de la Asociación Ambiental Ecogrecia y del proyecto Cultivándome. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos y a todas por acompañarnos y por hacer este espacio tan valioso. Un placer. Gracias. También nos acompaña Lourdes Acosta Moraga, ella es presidenta de la Cooperativa de Manejo de la Cuenca del Río Parriti. Bienvenida, Lourdes. Bueno, muchas gracias, Ivania y compañeras, muchas gracias por este espacio tan rico. Con solo ver la primera presentación, nos damos cuenta, ¿verdad?, que es un proyecto que nos motiva a las mujeres rurales a seguir trabajando, como decía a la compañera, como lideresas comunales, con esa gran responsabilidad que no solamente es el cuidado de la familia, sino también el cuidado del ambiente. Gracias y buenas tardes. No me vieron, ¿verdad? Gracias. También nos acompaña Lili Cabezas. Lili pertenece a la Fundación Green Heart y es directora de proyectos y gestión de cambio. Lili, bienvenida. Un placer contar con tu compañía. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada y muy, muy feliz de poder compartir este espacio y co-crear con otras mujeres que están haciendo una gran labor. Así que mucha gratitud. Aquí estamos presentes. Gracias. Gracias, bienvenida. Y muy bien, ahora entonces vamos a continuar con el espacio. Cada una de ellas nos va a contar un poquito, como les mencionaba, de sus experiencias y de los proyectos en que trabaja. Entonces, si gusta, Lili, empezamos con vos. Adelante. Claro. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutitos. Ok, corre el tiempo. Bueno, de verdad que disfruté muchísimo la presentación inicial porque nos recuerda a todas nuestras mujeres aquí presentes la sensibilidad que nos une, que nos enlaza a todas, y creo que es un fuerte llamado a la unidad o a la común unidad para actuar y recordar que ahora más que nunca tenemos que empezar a trabajar juntas y empezar a hacer colaboraciones, ¿verdad? Mi nombre es Lili Cabezas, soy activista ambiental, líder de cambio. Tengo más de 20 años trabajando con grupos. Y lo mío empezó con una historia muy personal, ¿saben? Siempre hay una historia, algo que nos mueve en ese despertar de conciencia que nos hablaba Eugenia. Y lo mío fue salirme de una relación de maltrato psicológico muy fuerte y de muchos años, y lo que me hizo salir de esa relación fue querer hacer algo por mí misma, que fue subir el Chirripó, nuestra cumbre más alta en este país, ¿cierto? Y para poder lograr lo que hay que hacer, sino entrenar y empezar a subir otras cumbres. Y en la visita de tantos lugares me doy cuenta que había un común denominador y era basurita por aquí, basurita por allá. No pude quedarme sin hacer nada, sino hacer lo que podía, dejar el lugar más limpio como lo encontré. Y me empecé a involucrar en el voluntariado y me empecé a enamorar de la naturaleza. Me vi reflejada en ella. En esa catedral más linda que podía visitar los fines de semana y reconectar. Fue como un despertar también interno.
Y en este proceso me invitan a un voluntariado en el río de Parismina. No sé si ustedes conocen Parismina ya en el Caribe, pero fue una situación bien difícil estar ahí, empezar ese voluntariado y ver kilómetros de kilómetros de playa con muchísima basura, capas y capas y capas. Todo el grupo que fuimos ahí nos quedamos casi que sin poder movernos de esta otra Costa Rica que estábamos viendo. Y recuerdo que le dije a un amigo mío que iba en ese grupo de voluntarios, tómeme una foto aquí, porque me has tomado fotos lindísimas en estos lugares que hemos ido a entrenar para subir el Chirripó, pero necesito que otros ticos vean esta otra cara de Costa Rica y se involucren. Y por ahí empecé a practicar el activismo y empecé a compartir por redes sociales también que tenemos que usar esta herramienta para llegarle como puente a muchas otras personas para que puedan despertar a esta realidad. En este proceso también, y cuando estaba limpiando esta playa, me di cuenta que muchas de las cosas que yo juntaba eran cosas que yo compraba. También por ahí empezó el despertar del consumo que nos hablaba Eugenia antes, ¿verdad? Y de cómo traer la conciencia a lo necesito, a quién se lo estoy comprando, estoy aportando en productos locales y emprendimientos, apoyando la economía local, o estoy comprando de afuera y puro plástico. Por ahí empieza este camino, este recorrido, hasta que también llego a otro despertar donde digo, hay que hacer un cambio de adentro hacia afuera. Los que han querido cambiar este mundo, ¿por quién han empezado? Sino por ellos mismos. Entonces ahí empieza la Fundación Greenheart para compartir sobre cambio humano. Se habla mucho en estos tiempos de cambio climático, pero tenemos que empezar a hablar del cambio humano, seres humanos, más conscientes, ay, más amorosos, más compasivos. Y comparto también de conceptos de ecología emocional, todos los conceptos y principios de la ecología aplicados a nuestro mundo interno. Tenemos dos mundos que cuidar, como hablaba también Eugenia, el mundo interno y el mundo, este planeta, que compartimos como hogar todos. Entonces, ahí empieza la Fundación Greenheart, que sí, continúa con ciertas actividades de voluntariado, de limpiezas de playas, conociendo que esta es una actividad paliativa, pero que sirve como una gran herramienta educativa y de despertar de conciencia. Y en estas actividades también hacemos un gran llamado al cambio de hábitos de consumo. También por redes sociales trato de llevar este mensaje a todo nivel y desde enseñar a cómo preparar una leche vegetal usando las semillas del melón, que sí, podemos hacer una leche vegetal con estas semillas, desaprender un poco esos conceptos de lo que llamábamos basura, ¿no? La basura no existe, cómo podemos replantear nuestra realidad y empezar a hacer un cambio. Y he estado hablando mucho de sostenibilidad, voy a empezar a hablar más de la regeneración y cómo usar a la naturaleza como una gran maestra. Si prestamos atención y observamos, podemos encontrar las respuestas en ella y cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro mundo y cambiar también nuestro mundo interno. Y algo más que les quería compartir esta noche es, creo mucho en el poder de uno. Y creo mucho en el poder de una. Empoderar a las mujeres es una de mis pasiones. Y no es algo que lo quiera decir desde que yo ayudo o facilito el empoderamiento, sino que me puedo ver y reflejada en la otra. Puedo conectar con la otra. Y facilitando también espacios seguros, círculos de mujeres, podemos crear un momento de mucha sanación y de mucha unidad. Y si bien es cierto, hoy la ONU hablaba de que se necesitan 30 años para llegar a la equidad de género, 300 años, perdón, para llegar a la equidad de género. Y yo digo, uña, tenemos 300 años para llegar a eso. Quizás no estemos acá, ¿verdad? Entonces, qué gran recordatorio, Eugenia, y muchas gracias por compartirlo de que tenemos que empezar a cuidar el planeta y en paralelo ir trabajando con todos estos temas de activismo.
ambiental, social y un activismo desde el amor y un activismo desde el cambio humano. Y estoy muy feliz de compartir este espacio con otras mujeres también que necesitamos escuchar estas voces. Me inspiró mucho ahora Lourdes y Lourdes, estoy ya ansiosa de escuchar lo que nos tenés que contar desde tu realidad, porque conecto mucho con las zonas rurales, muchísimo, muchísimo. Y desde ya hacer una invitación a todos los que están acá presentes para que visiten estas zonas rurales y se involucren en todas las causas, porque hay muchas noticias que no nos llegan y ¿cómo les puedo decir? Llamados a la acción en los que tenemos que involucrarnos. Y tenemos que hacer estos puentes para traer e informar a nuestras familias, a nuestro círculo más cercano de personas. Como les comentaba al inicio, ya se me están yendo los 10 minutos, pero ya para ir cerrando, todas las personas que empezaron o quisieron cambiar este mundo y realmente lograron grandes cambios, empezaron por ellos mismos. Entonces, sí quisiera que para quienes están acá presentes puedan realmente, cuando se vean al espejo, ver a ese líder de cambio, a ese agente de cambio que somos todos. Y cuando cambia uno, cambiamos todos. A nivel colectivo tiene un gran impacto, así que nunca dejen de creer y cuando baje ese ánimo, recuerden que no están solos y porfa también conecten conmigo, con Eugenia, con Lourdes y Gabriela, muchas más que van a compartir hoy, porque realmente necesitamos estar inspirados para poder inspirar a otros. Así que les mando un gran abrazo y regreso con vos. Gracias. Muchas gracias, Lili, por tu participación y por contarnos tu experiencia. Y bueno, ya que Lili nos dio pie con Lourdes, vamos a continuar con la participación de Lourdes. Adelante, Lourdes, máximo 10 minutitos. Te escuchamos. Ahí me están compartiendo, me están viendo. No me ven. No la vemos todavía. No, bueno, vamos a buscar que me vean y que me escuchen. Caramba, con esto. Es que... Ahí la escuchamos. Me escuchan, sí, pero yo estoy esperando en Dios que me vean. Es compartir la pantalla, ¿verdad? Okay. No, ¿dónde está el icono? Ahí sí. Mismo. Ahí está. Ahí, bueno, ya perdí un minuto, pero compartir con ustedes y decirle a Lili que yo estoy aquí, Lili, porque soy también una sobreviviente de violencia intrafamiliar. Y entre las cosas que nos lleva a nosotras como mujeres a conservar el ambiente, nos lleva también una gran emoción de decirles a ustedes que a través de esa conservación del ambiente también recuperamos nuestra salud física y psicológica. Así es que es una vivencia. Las mujeres y juntas somos más. Además de eso, somos más fuertes. Entonces, también mi abrazo desde el Pacífico Central, desde mi territorio Aramacao, Aramacao, este territorio que es Quepos, Garabito y Parrita, que es la zona turística que tenemos acá desde el Pacífico Central. Le pusimos acá Aramacao a este territorio con la finalidad de resaltar el paso que tenemos de la Lapa Roja. Aquí hemos hecho un gran trabajo. Yo, aparte de ser la presidenta de este territorio, estoy involucrada con la cooperativa del manejo de la cuenca del río Parrita, a la cual pues hemos sembrado más de 220 mil árboles con una alianza comunal y también institucional. En ese momento, después de todo, ustedes saben que mi cantón es un cantón que sufre cada año las terribles inundaciones. Entonces hemos visto cómo llegan a las desembocaduras y al mar árboles hasta de más de 100 años, y lo hemos hecho porque hemos hecho una documentación para
para poder ir trabajando en esta, situación que nos encarece. ¿Qué nos está encareciendo? Nos está encareciendo los corredores biológicos, nos está encareciendo la falta de agua, nos está encareciendo en mucha falta de alimentación también. Entonces, creo que nosotras vivimos y vemos todas esas cosas, pero no actuamos. Yo pienso que este país tiene una legislación muy rica, pero también solamente se ha quedado en las gavetas y en los escritorios de muchos y no se actúa. Nosotras estamos actuando, por ende, al estar actuando, estamos creando y estamos haciendo una resiliencia, como decía Benny. Mi persona ha tenido la oportunidad de participar en foros internacionales con la GIZ a nivel europeo, ¿verdad? Y también actúo mucho con estudiantes. Trabajo todos los años con una fundación que es GLA, que es Global Aventura, y que ellos traen voluntarios a diferentes partes del país, y a mí me toca una parte de esos estudiantes que hemos estado con la reforestación, como les decía, de la cuenca, la conservación. Tengo más de 17 años de ser conservacionista de la tortuga lora, que es la que mayormente viene a Playa Palo Seco, a Playa Esterillos, a todos los 42 kilómetros de playa de mi cantón, pero no por ende, la tenemos en todo el territorio de Garabito, que es Parrita, y pues vienen otras, como la carey, que está en vías de extinción, y la lor, y la negra y la baula, pero son muy pocas. Con esto quiero decirles que vean qué montón de cosas nos toca que hacer. Y yo le comentaba ayer a la compañera que me enlazó hoy con esta presentación, de que las mujeres en la ruralidad trabajamos realmente con muy poco recurso. ¿Y por qué con muy poco recurso? Porque muchas veces tenemos que hacer un turno, muchas veces tenemos que hacer una tamaleada, muchas veces tenemos que hacer diversas cosas para poder tener los recursos y hacer ese trabajo que hacemos con una voluntad enorme. Entonces yo, mi petitoria, me inclino a que ustedes como universidad privada en este momento, que me alegra muchísimo que estén involucrados en todas estas cosas, que es una fuente para explotar, ¿verdad? Decirles que nunca se aparten, que más bien siempre aumenten cada día más recursos para poder ser una parte muy, muy productiva. Yo quiero concluirles y decirles que no queda más que educar a los jóvenes, que la educación es la base fundamental para que podamos conservar la naturaleza. Usted habla y mi compañera anterior habla de la gran cantidad de desechos. Hoy por hoy hay proyectos importantes, como le digo, la reforestación de las cuencas. Tenemos un proyecto en este territorio que es, dense en cuenta qué trabajo, que es sacar todo el plástico del río Tárcoles. Se pueden imaginar, es un para convertirlo en bloc para hacer casas. Entonces, y muebles plásticos y todo lo que se quiera. O sea, estamos enfrascadas en mucho, mucho accionar. Como le digo, y les repito, para mí, las leyes y los reglamentos y todo lo que es la legislación de esta parte está como dada, pero no se actúa, no se actúa. Siempre es mi clamor, siempre es la fe, la esperanza que tengo. Y decirles que muchas gracias, nada más, me quedo sin palabras y quiero seguir escuchando
las otras compañeras. Gracias a Laura por conectarme con ustedes y gracias a todas por este espacio tan rico que en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que murieron y nos antecedieron a nosotros, no nos queda más que seguir siendo centinelas para tener un país mejor. Buenas noches. Muchísimas gracias, Lourdes. Un gusto escucharte. Muy bien, continuamos. Entonces, Gabriela Álvarez nos acompaña también. Gaby, adelante. Hola, hola. Bueno, como mencionaron ya, mi nombre es Gabriela. Yo tengo 23 años, soy estudiante de turismo ecológico en la UCR. Y bueno, mi incursión a la sostenibilidad, a todo el tema ambiental, fue como un llamado desde muy niña. Yo quería, tuve un llamado de romper algunos patrones, de querer actuar diferente en una sociedad que tal vez en ese momento veía que contaminaba mucho y que hacían muchos ahí ciertos desórdenes y así. Entonces ese fue como mi llamado. En el 2018 se creó la Asociación Ambiental Ecogrecia, acá en mi cantón. Entonces quise ingresar a ser voluntaria. Desde ahí pues empezamos con limpiezas de ríos, playas, de calles, en reforestaciones. Trabajamos con algunas empresas en separación de residuos. Bueno, pues somos una ONG, ¿verdad? Totalmente sin remuneración, pero todo lo hacemos con muchísimo amor. Sí, hemos trabajado en eventos masivos como Expo Tour, Expo Pymes, en la romería de acá, de uno de los pueblos de acá de Grecia, hemos participado también dando nuestro pequeño gran aporte, porque a lo largo de este tiempo, de mi corta edad, he aprendido que por más pequeñita que sea la acción, cuenta un montón. Y eso es lo que debemos estar orgullosas y pues seguir luchando, ¿verdad? Bueno, y después de un tiempo para acá, hemos estado trabajando mucho con la agroecología. Entonces, en julio del 2021, participamos con algunas organizaciones, algunas empresas como la OEA, AUGE, Trust for Americas y algunas otras. Participamos en algunos proyectos del cantón y ganamos un financiamiento para poder desarrollar este proyecto, que básicamente son huertos comunitarios urbanos. Estamos ubicados en un lote, digamos que prestado, o bueno, con un convenio ahí, en un lote privado de Grecia. Y ahí tenemos una zona con invernaderos, cajones para huertos. Y bueno, nuestra idea es, ahorita lo que estamos haciendo es recibir clientes es que es como una granja turística. Entonces los clientes que llegan ahí van a nuestro espacio, o también si quieren ir solo al proyecto cultivando, me pueden ir y con mucho gusto los recibimos gratis y así. Y pues la idea siempre es compartirles la importancia de los alimentos orgánicos. Les hablamos sobre cómo se preparó la tierra, los sustratos que utilizamos, la diferencia a un alimento con químicos, ¿verdad? Entonces, sí, en algún momento queremos dar algunos talleres, venta de productos, alquilar esos cajones que les digo, como para personas que no tienen espacios en sus casas o empresas que quieren tener sus propios cultivos y no tienen dónde, y pues también ofrecer becas para personas que no tienen la posibilidad de alquilar. Entonces esa fue nuestra propuesta y pues estamos trabajando en ello también. ¿Qué más les cuento? Bueno, también he tenido la oportunidad de ser voluntaria en el proyecto Planeta que antes mencionaba Eugenia, que bueno, fui con Némesis. Todo este camino ha sido demasiado bonito porque me he encontrado con personas súper especiales, entre ellas Némesis de la U Castro Carazo, también Laura, Lili y bueno, infinidad de personas súper especiales
y que estamos en el mismo camino. Y pues sí, en algún momento fui a La Marta, un lugar precioso, fuimos a reforestar y fue bastante llenador para mí. También he estado involucrada en el corredor biológico interurbano El Achote, que es de acá de Grecia, y en Primates de Grecia, que también se dedican a la conservación de la fauna silvestre. Ahí también he dado mis aportes como organizadora de campañas de limpieza y así. Pues sí, la verdad es que me siento bastante feliz por los poquitos, pocos e importantes logros que he tenido. Me llena de mucho orgullo ver a tantas personas también luchando por el ambiente y por tener un mundo mejor. Creo que estas oportunidades que se me han abierto me han dado como ese empoderamiento de decir como yo soy capaz y tengo buenas ideas, tengo personas alrededor que estamos en un mismo camino, como lo he mencionado, y que podemos hacer grandes cosas, grandes proyectos por el mundo, por el ambiente, por las personas. Entonces sí me llena bastante de orgullo y también siempre trato de inspirar a las personas a que hagan pequeñas acciones que motivan a hacer un montón más. También me pone muy feliz que por yo empezar en a involucrarme en esto, detrás mío han ido un montón de familiares y de amigos que han visto la importancia de, por ejemplo, reciclar un envase y así. Entonces, sí, me siento muy feliz, muy honrada y muy agradecida nuevamente por estar en este espacio y con todas ustedes. Y eso sería. ¿Alguna preguntita? Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, ahora tenemos a Laura, de último, pero no la última, Laura. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, como se ve ahí, Laura Alfaro González, soy de Ciudad Quesada, San Carlos, y soy la actual presidente de la Fundación Abuela Ecológica. La Fundación Abuela Ecológica nació por mi mamá, una abuelita de 78 años, que vio la necesidad de plantar árboles. ¿Cómo vio esa necesidad? Ella decía que los animalitos que morían en carretera, atropellados, era porque pasaban de una montaña a otra buscando comida. Entonces, que ella iba a buscar semillas, hacer arbolitos y llevar a las montañas, que se ha hecho ya muchas veces. Entonces, empezamos aquí en la casa apoyando esa visión que tuvo la abuelita. Y aquí en mi casa teníamos hasta 2,000 árboles que se regalaban todo el tiempo, se hacían reforestaciones, empezamos a ir a las fincas de los amigos a reforestar con las familias, porque la abuela pedía que, ¿verdad?, fueran las familias que reforestaran. A sus 80 años fue a Lina, hizo un curso de redes sociales para usar Facebook. Entonces fue para nosotros algo, ¿verdad?, grandioso, que siempre nos pedía por favor que le hicieran un live al día. Y a veces estábamos y como estábamos trabajando tanto, se nos olvidaba, dice, hoy no me van a hacer el en vivo, decía la abuelita. Pasaron muchos estudiantes, los chicos de Cruz Roja, bomberos, venían hasta acá, hasta la casa, que nosotros estamos en puro centro de Ciudad Quesada, entonces no había mucho espacio, lo que hacíamos era que poníamos como cordones atravesando para que no hubiera ningún accidente. Bueno, la abuelita se fue a los 85 años, a sus 85 años sembró más de 20,000 árboles. Nosotros contamos con la ayuda de biólogos, forestales y estudiantes, ¿verdad?, que nos apoyan.
Nosotros somos de interés cantonal aquí en Ciudad Quesada, San Carlos, y en Guatuso. Tenemos convenios con varias universidades, la UTN y la UNED. Son convenios marco. En estos momentos estamos trabajando con Ingeniería en Gestión Ambiental. Somos como aula abierta, entonces una vez a la semana recibimos los profes con sus estudiantes en nuestro vivero. Tenemos un vivero en terreno municipal, que fue, el terreno fue prestado de 5,000 metros y la embajada alemana nos donó el vivero. En esos momentos llevamos más de 50,000 árboles sembrados en conjunto con la empresa Peyuco. Y como decía la abuelita, mi mamá Bertalía González Villalobos, que está, que la Fundación Abuela Ecológica, es para Costa Rica y el mundo. Hemos tenido voluntarios de España, han venido 3 doctoras de España por una semana a hacer voluntariado. Hemos tenido voluntarios de Suiza y de otros lugares. Han venido chicas exclusivamente a trabajar con nosotros. En estos momentos empezamos en campaña la semana pasada, los primeros 500 árboles del año en un humedal. La intención es reforestar todo Costa Rica. Y eso lo estamos haciendo con la ayuda aparte de las universidades, también con voluntarios. Estamos trabajando en un proyecto muy bonito, que es traer a 150 indígenas de todo el país a Zona Norte. La parte de mujer que se ve siempre afectada, no solo en parte rural o parte de la GAN. Ahora imagínate también en la parte de género. Entonces, estamos promoviendo un proyecto que es traer a estas 150 mujeres a Zona Norte. Como decía doña Lourdes, la parte de reactivación económica en la parte rural es muy fuerte. Aquí, aunque San Carlos es un cantón súper productivo, aparte que es un cantón extenso, hay lugares donde todavía no hay agua potable y la reactivación económica es grandísimo. Los grupos de mujeres se han armado el año pasado y han empezado a hacer varios proyectos muy bonitos. Entonces, por parte del Foro Nacional de Mujer Rural, estamos apoyando ahí lo que son cómo estos proyectos puedan llegar más arriba, en compañía también con algunos ministerios. También lo que es muy importante, que seamos energía de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Todas nosotras, yo creo mucho en lo que es la energía. Yo sé que la parte espiritual que existe, la parte de energías, trabajamos mucho con territorios indígenas aquí en Zona Norte. Entonces, todo eso, como decía Lili, todo eso va llevando a la parte de las energías, la parte de sentirse uno bien como mujer. Y algo muy importante es poder ayudar a los estudiantes a empoderarse. Eso le decía yo a la profesora, cómo empoderar a las mujeres que apenas están empezando a ir a la universidad, porque son tan les falta un poquito de empoderamiento, de desenvolvimiento. Entonces, yo quisiera seguir hablando, pero ya me llevé los 15 minutos. Y bueno, así yo le dije que si no me paras, yo sigo.
Muchas gracias, Laura, más bien por compartirnos acerca del proyecto Abuela Ecológico. Muchísimas gracias. Y bueno, los otros proyectos en los que también labora. Bien, les recordamos que en el espacio de chat nos pueden indicar si tienen alguna consulta o algún comentario. También comentarles que en la barra inferior ustedes van a ver un iconito de tres puntitos. Ahí ustedes pueden en la parte de reacciones levantar la mano por si alguna persona desea hacernos alguna pregunta abriendo el micrófono. ¿De acuerdo? Y bien, para cerrar, entonces nada más quisiera hacerle una pregunta tanto a Laura como a Gabriela, como a Lourdes, como a Lili. Y que nos den un comentario de un minutito para ir cerrando. Quisiera que ellas nos cuenten de qué manera podemos incentivar o cómo creen ustedes que podemos incentivar a más personas para que cuiden el planeta. Vamos a seguir el orden que hicimos antes para no perder la fluidez. Que la vida de cada una de nosotras y nosotros sea el mensaje. Que la vida tuya sea el mensaje, porque muchas veces cuando vemos a la otra persona haciendo algo que nos incomoda porque quizás está tirando basura en el río o lo que fuera, lograr entender que esta persona está haciendo su mejor esfuerzo de acuerdo a su nivel de conciencia, entonces tener esa empatía, esa compasión con el otro, ese amor y realmente mirar hacia adentro. Y recordar, muy importante, que todos estamos juntos en esto, todas estamos juntas en esto, no estamos solos. Y creo que eso sería, como en resumen, que la vida de cada uno de nosotros sea el mensaje. Gracias, Lili. Sigo yo entonces. Adelante, Lourdes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Compañeras, creo que la mejor manera de que podamos incentivar a más personas es como dice Lili. Creo que debemos de ser ejemplo y sobre todo para los la niñez y la adolescencia que debemos cultivar. Además de eso, esa palabra que es vi, es una palabra que muchas gracias y un gusto haber participado con ustedes. Bendiciones para todos. Respeto. Máximo. Gracias, Lourdes. Bien, Laura o Gabriela, si desean continuar. Sí, bueno, como decía, como mencionaba Lili también, creo que es importante estar conscientes de que, bueno, que la mínima acción que hagamos es importante, que cuesta un montón. Y que de acciones en acciones vamos a lograr grandes cosas. Bien, cada persona tenemos como maneras de desarrollarnos diferentes, de diferente forma. Entonces es importante también buscar espacios seguros donde nos sintamos bien, a gusto, para poder desarrollarnos personalmente, socialmente y en este caso en la ecología. Entonces, ese sería como mi consejo y mi aporte. Muchas gracias, Gabriela. Adelante, Laura. Las acciones que nosotros hemos hecho es los talleres y en las escuelas. A veces vamos y empezamos lo que es la charla en una escuela y empezamos. ¿Cuánto duran ustedes en el baño? Deja la llave abierta y hay chiquitos, sí, yo duro, no sé. O sea, hay chiquitos que dicen que duran 1 y 2 horas en el baño con la llave abierta. Entonces, ellos mismos dicen, no, ahora voy a durar menos y le voy a decir a mi mamá y que no lave el carro
con tanta agua que usa el balde. Entonces, cada vez que vamos a una charla, a las escuelas, empezamos a ver esas acciones. Yo siempre digo, una planta es un ser vivo, una zompopa es un ser vivo. Si usted les habla, ya yo no tengo control con veneno en el vivero. Yo les hablo y me hacen caso. Todos son acciones, acciones y reacciones. Entonces, si usted le habla a los niños, ellos van a llevar eso a su casa. Y así lo hemos hecho ya desde hace varios años en la fundación. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas por compartirnos hoy sobre sus experiencias y sobre su rol en el cuidado del ambiente, y también por en cada una de las palabras que nos dieron motivar a las demás personas también a sumarse. De verdad que les agradecemos mucho. Y muy bien, vamos a pasar al espacio de preguntas. No sé si la pregunta está dirigida en general o alguna de ustedes en específico. Tengo una persona con la mano levantada, entonces le vamos a dar la palabra, y mientras tanto, si alguna persona tiene alguna consulta o comentario, nos puede también levantar la mano o bien indicarnos en el chat. Lucermida, adelante. Muy buenas noches para todas y para todos, porque ahí ve alguno. Muchísimas gracias por lo que han organizado para esta conmemoración. Para la primera panelista que habló sobre grandes cosas que se hacen en la universidad, si sería posible un intercambio entre algunas mujeres de organizaciones. Perdón, no me presenté. Perdón. Yo soy Lucelmida Araya Badilla, de La Luchita, Potrero Grande, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, en la zona sur. Vivo, respiro y trabajo para mujeres. Y a mí me preocupa grandemente qué estamos haciendo para motivar las pocas mujeres que hay a seguir cuidando el ambiente. Porque ya se descubrió, lo decía la primera panelista, que las mujeres son buenas para cuidar la tierra, la madre tierra produce. Bueno, ¿qué estamos haciendo para motivar las que aún se mantienen? Esa para la primera. La segunda dice, nos gustaría por lo menos que una de ustedes, de las panelistas, pudiese visitar la zona sur. Nosotras tenemos instalaciones donde podríamos reunir líderes de mujeres que cuiden el medio ambiente. Estamos en una brecha horrible en que el medio ambiente se está desmoronando, se está perdiendo la naturaleza. Tengo, en el 2008, tengo unos 10 años de tratar de que en las escuelas se dé la educación ambiental. Si un niño es bien guiado, pues vamos a tener grandes personas que amen a la naturaleza. Pero eso es un proceso. Eso hay que venderlo antes de que yo me vaya a morir. En mis 60 años, tengo 20 de trabajar en esto. Porque como decía Lili, salí de una relación donde pude ser yo y dedicarme a lo que me gusta y a trabajar. Pero a mí me preocupa las mujeres jóvenes que estamos dejando de legado. Como ya también lo decía el Lourdes, que la conozco muy bien, de muchos años de lucha, ¿qué vamos a lograr con el foro de mujeres? ¿Qué estamos, cuál es la brecha que estamos cerrando? Necesitamos que las mujeres se entiendan de sur a sur, de norte a norte. Mire, este momento que estoy con mi teléfono en la mano porque no sé usar una computadora es para mí muy grande. Porque puedo ver mujeres de otros lugares que luchan y piensan igual que yo, pero esa idea tengo que dejarla vendida, como esta que de la abuela, tengo que dejarla lista antes de partir. O sea, no tengo tiempo para sentarme, para pensar mucho, pero les llevo mi idea. Aquí en la zona sur hay un lugar donde pueden visitar, donde podemos hablar del medio ambiente, donde podamos decirle a las mujeres que le vayan diciendo a sus hijos. Porque no nos engañemos, ¿verdad? Si las mujeres no están empapadas, no están motivadas, porque esta es una lucha constante que se da día a día, no vamos a poder
dejar plantaciones de árboles, niños que cuiden la naturaleza, que no maten los animales, no podremos erradicar la cacería, no podremos erradicar muchísimas cosas. Hoy es un día muy bonito, muchísimas gracias por haberme permitido participar y ver grandes mujeres que aunque nunca pude estudiar, piensan y sienten muy parecido a mí, porque necesitamos mujeres en las luchas de mujeres y acompañamientos de mujeres que piensen, sientan que son mujeres. Y la mujer rural es una mujer muy diferente a la mujer urbana, la mujer que ha podido estudiar, y por esas yo quiero seguir luchando. Y les pido aquí, elevo mi voz desde aquí, ¿cuál estrategia? Estoy aquí para servir, no me olviden, porque detrás de mí hay muchas que nunca siquiera verán lo que yo veo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Hermida, por su participación y por sus comentarios sobre la actividad. Muchas gracias. En el chat no tenemos más comentarios de momento. Tenemos un comentario para doña Luz Hermida de parte de doña Eugenia Rodríguez, así que la motivo a verla, doña Luz Hermida, y anotar el contacto que ella le deja ahí para poder conversar y hacer trabajo colaborativo. De igual forma, si alguna de las panelistas que nos acompañan hoy también desean compartir su contacto para que algunas personas puedan sumarse o apoyarles en sus proyectos, lo pueden hacer. Y muy bien, muchas gracias a todas por participar. Vamos a continuar con el cierre del espacio. Quisiera comentarles que en el chat también les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan compartir sus comentarios acerca de la actividad del día de hoy. El llenar este formulario no les va a tomar más de 5 minutos, así que les agradecemos lo puedan completar. Y muy bien, finalmente quisiera invitarles a la actividad que tendríamos mañana para cerrar con las actividades del Día Internacional de las Mujeres. La actividad del día de mañana se llama Participación Equitativa de las Mujeres con miras a la transformación social, porque la participación de las mujeres en todas las esferas de la sociedad es súper importante. Entonces, si ustedes quieren conocer más de este tema, nos pueden acompañar el día de mañana a las 5 de la tarde, y si aún no se han inscrito a esta actividad, en el chat también les compartimos enlace para que lo puedan hacer. Y bueno, queremos agradecer en esta noche a todas las panelistas, a doña Eugenia, a Lili, a Gabriela y a Laura y a Lourdes que nos acompañaron. Por eso le queremos hacer entrega de este certificado de agradecimiento de parte de la Universidad Castro Carazo por su participación en esta actividad virtual, El papel de las mujeres en el cuidado del medio ambiente, promovido por el proyecto Nosotras y firmado por nuestra vicerectora, doña Eugenia Rodríguez Ugalde. Y aquí van a encontrar en el certificado una cita de nuestro fundador, Miguel Ángel Castro Carazo, que dice: llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas, porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor. De verdad que muchísimas gracias a Lilia, Gabriela, Laura, Lourdes y a doña Eugenia por compartir con nosotras el día de hoy en esta actividad. Muy bien, finalmente contarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, de la página Bienestar Estudiantil Castro Carazo, la página de la Universidad Castro Carazo, y también a las personas estudiantes les llega información a través del boletín estudiantil cada semana acerca de nuestras actividades para que nos puedan acompañar en las actividades que realizaremos en los próximos días. Así que les motivamos a seguirnos por estos medios. Finalmente, agradecerle a todas y todos su participación el día de hoy y su puntualidad en acompañarnos en este espacio. Que tengan muy buena noche.